soy Susana Martín, soy la autora de la novela gráfica Sonrisas de Bombay. En un primer momento yo no conocía mucho el sector de la novela gráfica y yo era un poco reacio, ¿no? Porque tenía miedo que lo del cómic frivolizara pues, una historia sólida y seria que hay detrás, ¿no? De cómo es la creación de la organización que dirijo actualmente. Pero cuando me enviaron Alicia en un mundo real, el primer libro que Susana publicó con Norma, me gustó tanto, y me gustó la sensibilidad y la seriedad, sin excluir el sentido del humor que se ponía en la novela, que dije que sí automáticamente. Después de haber hecho Alicia en un mundo real, estaba así como un poco bloqueada con mi siguiente proyecto. Me llegó de repente el mail de Óscar Valiente y dije, qué guay, ¿no? O sea, será un proyecto muy chulo. Empecé a investigar el tema de quién era Jaume Sant Llorente, la ONG, Sonrisas de Bombay. Yo era un poco reticente con las ONGs. Vi que era muy guay su plan, su filosofía, la que tenían como empresa, y dije, venga, pues sí. Susana y yo hemos congeniado muy bien desde un primer momento, ¿no? Yo creo que porque somos de una misma generación, de un mismo lugar, tenemos mucho sentido del humor, que creo que es muy importante como vía de comunicación entre dos personas, ¿no? Y a mí me hizo abrirme mucho a Susana también ver con qué respeto trataba pues un tema tan serio como la cooperación al desarrollo. El proceso de trabajo, bueno, fue súper denso. El tema de la documentación gráfica fue lo más largo y lo más difícil, porque también me obsesioné muchísimo en que fuera riguroso. Yo partía de la idea de que lo iba a mostrar a gente occidental que no tienen por qué saber ni conocer la India o tener la oportunidad de viajar alguna vez, ¿no? Entonces era como mi forma de llevar la India aquí. Susana tenía la documentación de muchas fotografías, y me ha hecho gracia cómo ha ido, aunque es una cosa un poco frívola, ¿no? Pero cómo ha ido dibujando mis estilos de peinado durante estos años, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, mucha gracia. Y sí, sí, me reconozco mucho. Porque yo creo que Susana no me ha dibujado de fuera para dentro, ¿no? Me ha dibujado de dentro para afuera y se nota. Pues yo no sabía que tuviera esa facilidad para plasmar personalidades de otras personas que existen y que viven. No tenía ni idea porque nunca lo había hecho, y resulta que parece ser que tengo cierta sensibilidad para hacerlo. Es como si yo fuera actriz y tuviera que interpretar ese papel. Me meto en el personaje y además a ese personaje yo también como que le doy mi visión. Yo supongo que es muy parecido a ser una actriz. Estoy muy satisfecho con el resultado. Además, es curioso porque, bueno, pues los casi 9 años que hace que estoy en Bombay, pues la historia la he tenido que repetir en conferencias, en foros, en entrevistas de televisión, de radio, de prensa, y es la primera vez en casi 9 años que leer mi propia historia me ha emocionado. Y yo creo que es porque Susana ha sabido, no sé, con un gesto, con un dibujo de una mirada, de un movimiento, pues sabe realmente transmitir lo que yo quería transmitir en el libro.